buenas tardes, amigos de Periódico Central. Mariana Salinas les habla. Y bueno, pues nos encontramos en las instalaciones de la preparatoria Enrique Cabrera Barroso Urbana. Bueno, en estas instalaciones, que también son de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, funciona como sede de elementos de la Secretaría de Bienestar para ayudar a los adultos mayores que no pudieron completar su registro adecuadamente para obtener un turno para acceder a la vacuna contra la COVID-19 en el segundo día de la jornada de vacunación en la capital de Puebla. La preparatoria Enrique Cabrera Barroso Urbana ha sido habilitada como un centro de apoyo para que los adultos mayores que tuvieron problemas en su registro, como que no arrojaran un turno, que no arrojaran un horario, que faltara un apellido, que el CURP tuviera errores. Bueno, pues aquí el personal de la Secretaría de Bienestar está ayudando a los adultos mayores a reimprimir su registro digitalmente. Esta sede opera desde las 8 de la mañana. Aquí, bueno, pues acuden los adultos mayores que no tuvieron un turno, ni un horario específico para llegar a Ciudad Universitaria y recibir la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, bueno, pues aquí en estas instalaciones, los adultos mayores o sus familiares entran para volver a reimprimir su registro digitalmente y finalmente acudir a la fila para recibir la vacuna contra la COVID-19. Uno de los principales problemas que comentan elementos de la Secretaría de Bienestar es que, bueno, finalmente algunos registros salieron erróneos, como las fallas en la cifra, en los dígitos del CURP, los apellidos no han sido los que aparecen en su identificación oficial, pero pues que han sido finalmente fallas de la plataforma que habilitó la Brigada Correcaminos, que bueno, desde el 26 de marzo anunciaron iniciaría el registro para obtener digitalmente un turno para recibir la vacuna contra la COVID-19 en Ciudad Universitaria. Este protocolo, que duraría desde lunes 29 de marzo hasta el 1 de abril. Y bueno, finalmente la fila es bastante larga. Algunas personas comentan que han estado formadas desde las 10, 11 de la mañana, aunque por ahí han dicho que también entregan turnos a personas que no tuvieron el registro. Es falso. Únicamente están apoyando a las personas que tuvieron fallas en su registro. No están dando turnos extra. Entonces, por favor, entendemos toda su desesperación. También entiendan a nosotros que no podemos avanzar más de lo que las máquinas y la capacidad. Sí, está bien, que tenemos que tener un orden, nada más. Exacto, pero veamos. Entonces, señora, lo entendemos. Y nosotros estamos, hable y hable, y también estamos con todas las cuestiones de ustedes. Esto les tocó a ustedes, pero la página
Sí, por eso precisamente estamos atendiendo esta información. Nada más vamos a tener la paciencia y la prudencia. No, pues paciencia. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y pedimos de su comprensión. Sabemos del sol, créame que lo sabemos de más. No, 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 sabe. No, sí lo sé, señor. Lo sé porque yo he estado en jornadas en campo, he estado con techo. Lo sabemos de más. No lo sabes porque no tienes ese nada más un día o dos días a la semana. En la misma ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿de qué están formados aquí? Ay, no sé, ya perdí noción. Horas. ¿Horas? Pues nada más es reimprimir la ficha. ¿Qué problema tienen ustedes? ¿Qué problema tienen ustedes? Pues que no avanza la fila. Y pero del el registro específicamente. Que no salió el código de barras. No, y así casi todo. Barras. Así casi todo. Ok. ¿Para pues cuándo? Falló la página, la brigada. Ahora ya está cerrada. ¿Pudieras tú reimprimir desde tu casa? La de la sombrilla rosa. Pero no se puede porque está cerrada. ¿Para cuándo tenían el turno? Para las 9:40 de hoy. Ya no la necesito. Pero yo no necesito. Hay que esperar aquí para ver si la información está cargada. Bueno, pues ya lo ven, amigos de Periódico Central. Las personas en estos momentos están desesperadas porque, pues bueno, la fila para la reimpresión de su registro, que algunos no tienen código de barras, que algunos no tienen un turno definido, un número de turno, una fecha o una hora, pues bueno, finalmente acuden aquí para reimprimir y reponer su registro. Sin embargo, bueno, el desorden y la falta de personal y de equipos para reimprimir estos registros, bueno, pues ha ocasionado inconformidad entre los adultos mayores. Esto ya es una información local. Sí, porque es ya para el municipio de Puebla. Entonces, ese trámite es independiente. Exactamente. Pero falla mucho la página. Si ustedes solamente quedaron con ese registro, hay que esperar a la siguiente convocatoria. No, ustedes van a estar al pendiente de la siguiente convocatoria. Yo solamente quiero esperar. Hay que hacer la fila. Ya estoy formada, pero no avanza. A ver, les acabo de decir que conforme a la capacidad que tenemos adentro, están avanzando. Señorita, pero no hay reimpresión de rápida. Eso es lo que les dijimos. La reimpresión es rápida, no vamos a registrarnos. Nosotros ya no nos teníamos la fila de allá y la fila de acá. Ustedes no nos permiten que podamos avanzar. ¿Cómo, señorita? Si desean información, si son tan gentiles, por favor. Bueno, pues el problema de la sede en la preparatoria Enrique Cabrera Barros Urbana, bueno, es finalmente que las personas aquí formadas ya se desesperaron porque desde hace media hora la fila para la reimpresión de los registros que ya habían sacado en la brigada Correcaminos, pues no han pasado. Hasta el momento hay dos filas, una únicamente para la reimpresión y esta otra que es la más larga para cambios en el registro, como solicitar la CURP correcta, la impresión con el apellido correcto paterno, el código de barras y demás. ¿No me está diciendo que es de X? Sí. Señorita. Yo nada más quiero reimpresión. ¿Qué tiene? Señorita. ¿No me está diciendo que es de X? Señorita. Todos modos, por favor. ¿Aún así es con esta fila, por favor? Sí, es en esta fila. Reimpresión de turnos en esta fila. Señorita. Señorita. Una pregunta. Devuelvo un informe. Este fue un censo. Esto se tiene que checar. Si la información este fue un censo. No está cargada, es un trámite nuevo y tienen que esperar hasta la nueva convocatoria. No, ya no registro. Porque ahorita la de turno. Si ya está cargada, solamente tendré que esperar.
La información oficial se aparece en las páginas de internet, Secretaría de Salud, Secretaría de Salud. Ahí le dirían cuándo sería la segunda etapa. Sí, avanzan, señor, sí avanzan, pero conforme la comisión. Es en esta fila, representa. Tendría yo que pedir información. Eso es lo que de repente hace la aglomeración diferente. Tendría yo que corroborar si ya está registrado o no. Bueno, pues así se desarrolla la reimpresión de registros aquí en la Prepa Cabrera Barroso Urbana. Muchos de los asistentes tuvieron su turno desde las 9 de la mañana. Algunos han estado aquí más de 2 horas esperando que, bueno, pues les ayuden a reimprimir su registro. Que salió mal, que no tuvieron una ficha, que o un horario en específico, su CURP tuvo errores, sus apellidos paterno y materno también tuvieron errores, entonces acuden aquí a la Prepa Cabrera pues para solicitar apoyo digital, lo que explica la señorita encargada de la Secretaría de Bienestar, es que bueno, este proceso no se puede realizar en casa y por eso hablaron esta sede que trabajará hasta las 5:30 de la tarde. Quienes logren acceder, pues tendrán finalmente un turno para este segundo día y recibir la vacuna contra la COVID-19. Quienes no lo logren y quienes no entren a recuperar su registro antes de las 5:30 de la tarde, bueno, pues deberán regresar mañana, 31 de marzo o hasta el 1 de abril, que es el último día de la jornada de vacunación contra la COVID-19. Los informes, bueno, aseguran que la fila no avanza, que desde hace más de media hora siguen en el mismo lugar y pues es que dentro de las instalaciones, al usar máquinas, al usar cómputo, bueno, pues estas instalaciones deben de ser sanitizadas constantemente, entonces por eso se retrasa el registro. Sin embargo, bueno, pues la capacidad de equipos de cómputo no es la indicada para la cantidad de personas que han tenido, bueno, pues fallas en su registro. Muchos de ellos no tuvieron la CURP correcta, no arrojó la plataforma de la Brigada Correcaminos la CURP correcta, los apellidos correctos, y bueno, pues por eso tendrán que esperarse aquí hasta ser atendidos por la Secretaría de Bienestar. La fila da la vuelta a la Prepa Cabrera. Esta es solo una fila para completar el registro. No van a recibir la vacuna acá. Y bueno, finalmente hay muchas personas que no lograron obtener su registro completo, que su ficha tuvo fallas, como un número erróneo de CURP o los apellidos paternos omisos, que finalmente tuvieron deficiencias en sus registros, pues podrán acudir aquí a solicitar un cambio. Sin embargo, pues vean, la fila es enorme. Y bueno, esta es tan solo una fila previa a volver a formarse en CU, pues en cuanto tengan ellos su registro, tendrán que acudir a la puerta de acceso 17 a las 6 o a las 4 en el complejo universitario de la UAP.
para formarse otra vez y solicitar su vacunación contra la COVID-19. La fila que inicia en las puertas de la Prepa Cabrera da la vuelta completamente a la preparatoria, a las instalaciones de la preparatoria. Cientos de abuelitos, de personas de la tercera edad, esperan tan solo el cambio o la reimpresión de su registro en esta fila bajo los rayos del sol. Aún falta que, pues, cuando completen su registro, pues se vayan a formar a CU para recibir la vacuna contra la COVID-19. Esto tan solo es un proceso previo para quienes tuvieron problemas en la impresión de su turno en la página web de la Brigada Correcaminos. Acá no están entregando turnos nuevos. Únicamente están pues ayudando a recomponer el registro que estas personas ya tenían. Sí. Estas personas, bueno, finalmente tendrán que volver a hacer otra fila en Ciudad Universitaria, porque pues bueno, aquí únicamente es para completar su registro o acceder a la reimpresión de su turno y posteriormente formarse en las instalaciones de Ciudad Universitaria en la puerta y en el horario que les indiquen para recibir la vacuna contra coronavirus en el segundo día de la jornada de vacunación de la Secretaría de Bienestar en Puebla para inmunizar a adultos mayores de 60 años al sur de la ciudad, al sur de la capital poblana. Aunque de pronto a algunas personas les toca por un tiempo esperar en la sombra, bueno, pues el sol en estos momentos y el calor, bueno, pues ha provocado que algunos adultos mayores se desvanezcan. Hasta el momento se llega el reporte de que esta jornada inició con el fallecimiento de una señora que tuvo un infarto cerca de las 8 de la mañana en las filas de vacunación contra la COVID-19 en la puerta 17 de CU. Dos mujeres más se desmayaron y bueno, en esta fila no se han registrado percances. Sin embargo, bueno, pues avanza muy lento y la inconformidad de los asistentes y de los usuarios que piden una reimpresión en su registro, que piden apoyo para tener su turno, para tener un horario, para cambiar su CURP o sus apellidos, bueno, pues crece cada minuto porque las filas son enormes. Porque ya me están dando la información allá de lo que sugieren y vean cómo nos pueden dar. No, hasta la siguiente publicación. No, señora, oye, sí, perdóneme si no en la fila ya tiene. Hay que hacer la finita, por favor, a los que tienen una X, que se cumplen con los demás requisitos, ahí, por favor. Mi caso, señora, el día de ayer, pues, ya veníamos para acá, para la tenía mi suegra y mi suegra, pero no se veía. Bueno, pues nos tuvimos que regresar los dos, ya no le pudo hacer a mi suegra. Le tocaba a la 1:10 de la tarde. El día de ayer. ¿Pero ya están bien? Ya, mi suegra, yo creo que mi suegra estaba internado. Pero mi suegra es la que pues, se quiere vacunar. ¿Por qué no espera? O sea, si... independientemente de esta situación, ¿no considera usted que la idea sería como que se estabilizara? No, pero mi suegra, o sea, mi suegra es la que... Ella está bien, mi suegra está bien. O sea, que le dio a mi suegra. Déjeme pero preguntar, yo ver si, porque no sabría yo si decirle... Si se puede reagendar la cita o déjeme se puede preguntar venir si puede venir con ese mismo turno. Sí, por favor. Otra cosa, mis abuelos están viviendo ahorita con otra de mis tías, que tocó lo que es el...
el código postal. Si gusta, puede usted formarse. Pero en su INE no tienen ese código postal. Pero ya lo registraron. No sé si puedan venir así o tienen que el registro tenga que ver con el INE. No, pero está usted corroborando la información de la residencia con el comprobante donde ahorita está, ¿no? Ah, ok. No es necesario que venga. Cumplen con el criterio de las colonias que se están tomando ahorita en cuenta. Ah, que sí, porque le digo ya. Déjeme preguntar. Sí, lo que muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo ven, amigos de Central. Porque mis datos ya están adentro. Mira, voy a checar. Présteme su CUR y présteme este, por favor. Alfa 7. Alfa 7. Así las filas en estos momentos en la preparatoria Enrique Cabrera Barroso Urbana. Para las personas de la tercera edad que pues finalmente buscan recuperar la información de su registro para acceder a un turno, a un horario. Y recibir la vacuna contra la COVID-19. La Secretaría de Bienestar informa que esta sede estará habilitada hasta las 5:30 de la tarde y quien no logre acceder este día a un cambio en el registro, bueno, pues tendrán que hacerlo hasta el día de mañana o hasta el 1 de abril, que es el último día de esta jornada de vacunación contra el coronavirus. Nos están preguntando si puede venir algún familiar, si puede venir algún familiar a formarse y apoyar a su su adulto mayor, sí. Y pues finalmente tendrán que ser indicaciones también que reciban de la Secretaría de Bienestar aquí en estos momentos.